俺は覚えているか。俺はゴンフリークス、カイトを取り戻すためお前に会いに来た。Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de LogMT. Estamos en un nuevo vídeo de Demonfall y hoy, mis amigos y amigas, les traigo un vídeo en el cual les voy a enseñar los métodos que yo utilicé para subir de nivel aquí en Demonfall. Las cosas que les voy a enseñar en este vídeo seguro todas las conocen ustedes, pero les voy a enseñar el orden que yo utilicé para que fuera un farmeo mucho más eficiente. Así que, asumiendo que ya te suscribiste y dejaste tu perro like, empecemos con la guía. Desde ya les voy avisando que esta guía es para humanos. Si quieren que haga una guía para lo que viene siendo demonios, déjame tu like. Bueno, empecemos. Recuerden que al inicio, bueno, nosotros iniciamos en lo que era nuestro hogar, pero luego nos mandan aquí a la aldea de la nieve y terminamos aquí en el ramen, y ya a partir de aquí todo es mundo libre. Entonces tendremos que iniciar. Lo primero que yo les recomiendo, chicos, es lo siguiente: maten cazadores de demonios, ya sea con o sin respiración. No importa si tú posees técnicas o no posees, yo recomiendo que mates a estos bichos de aquí. Ojo, tengan mucha precaución porque son bastante poderosos. Mi consejo es que, bueno, atraigan al cazador de demonios y lo pongan así contra una barandilla, y obviamente el bicho no va a poder escapar. Luego tú te acercas con la espada cubriéndote, dejas que él te golpee y luego tú lo golpeas a él, y así sucesivamente hasta que lo mates. Si tú eres de la familia Toquito o Kamado, te darán mucha más experiencia, pero si eres de familias comunes como son la Usui o Tomioka, pues no te darán tanta experiencia. Recuerden que también hay cazadores NPCs que tienen respiración, la de fuego, la de viento, y creo que algunos también tienen la del agua, así que tengan mucha precaución si van a matar a esos, ya que aunque te den mucha más experiencia, son mucho más letales. Si no quieren matar Demon Slayers, pues pueden ir a una cueva y matar a los demonios, pero recuerden que allá tienen que tener aún más precaución porque los demonios son más poderosos y algunos tienen técnicas demoníacas muy poderosas. Por eso, en lo personal, yo recomiendo que primero mates Demon Slayers. Aunque bueno, ambos tienen la misma función, dan la misma experiencia, pero ya es elección tuya. Cuando ya seas nivel 5, empieza la hora de conseguir una respiración. Un estilo de respiración que yo recomiendo abundantemente sería la respiración del viento. Considero que esa es una de las mejores para farmear, aunque también puedes comprarte otra como son la del trueno o la del agua, pero yo recomiendo encarecidamente la de el viento. Esta, si no mal recuerdo, si es que no lo han cambiado, su único requisito era recopilar 20 cuernos comunes de demonio. Ah, pero ¿dónde encontramos estos cuernos? Pues los conseguimos cuando matamos demonios. Simplemente sigan este camino hacia allá y tarde o temprano encontrarán una cueva donde estará llena de demonios. Y bueno, empiezan a matar como loca suelta hasta que consiguen los 20, y luego se tendrán que ir a donde está el maestro de la respiración del viento, cumplen las misiones y obtienen su respiración. Y entonces, asumiendo que ya tienes una respiración, no importa la que sea, vuelves aquí y empiezas de nuevo a matar Demon Slayer. O si quieres, pues ve a por un demonio y también puedes subir de nivel con ellos. Yo te recomiendo que por mínimo consigas 2 o 3 posturas. Cuando ya tengas eso, nos vamos a dirigir al examen final, que será el siguiente paso para poder conseguir subir de nivel mucho más rápido aquí en Demonfall. No sé por qué me trabé tanto en decir eso, pero bueno, dejando las tonterías de lado, nos vamos a dirigir a el examen final. Como ven, yo estoy aquí en la aldea Oukiya y simplemente salen por aquí y allá van a encontrar el pasaje de los árboles de Sakura, y allá estará pues para ir a la selección final. Esta, cuando la pasamos, también nos da 1000 de experiencia, si no mal recuerdo creo que te daban eso, además de que bueno, te convierte en Demon Slayer.
Y una cosa que es un ofertón es que como hay muchísimos demonios que tenemos que eliminar, si no mal recuerdo teníamos que eliminar 30 demonios, pues aprovechamos y subimos de nivel 1x2, o sea, puta, qué ofertón. En conclusión, el examen final, aparte de que matamos demonios que nos dan experiencia, cuando lo completamos nos dan mucha más experiencia, así que subimos chingo de nivel. Pero recuerden que la selección final no es poca cosa, es bastante complicada si no tienes respiración, por eso yo recomiendo que tengas una. Lo repito, la mejor sería la del viento, o al menos eso pienso yo. Bueno, ya estamos por llegar aquí a la selección exam, o selección final, como tú prefieras llamarla. Bueno, tienes que hablar con uno de esos dos NPCs y te van a hacer TP a un lugar peculiar donde tendrás que matarte con los demonios, y cuando mates a 30 demonios o un boss en específico, te pasas el examen final. Y automáticamente cuando te pases el examen ya eres un Demon Slayer. De aquí en adelante tendremos que subir de nivel con las misiones que nos da el cuervo, porque recuerden que cuando eres un Demon Slayer va a venir un cuervo que es súper pesado a darte misiones a cada rato. Las misiones son variadas, algunas son salvar aldeas de demonios, otras son matar al demonio verde, otras son simplemente cazar a 12 demonios, otras son entregar en paquetes. Son cosas variadas y bastante entretenidas. En mi caso, yo subí al nivel máximo y hice prestigio solo haciendo las misiones del cuervo, porque la verdad dan mucha experiencia. Mira, por ejemplo, esta es una: salva una villa de aldeanos que está siendo raideada por demonios. Y bueno, cuando le damos aceptar, nos marca un punto en el mapa donde tenemos que ir. A ver si se marca. A ver, no lo veo, tío. No lo veo. Vale, mira, tenemos que ir hacia allá. Eso es lo bueno, que el cuervo te marca a dónde tienes que ir. En mi caso yo tengo que ir allá a salvar esa pinche aldea. De hecho, esta misión es mi favorita, no porque dé mucha experiencia, que sí, da bastante experiencia, pero también te da 700 de dinero, que eso es bastante para comprar ya sea comida o comprar cosas variadas como una Nichirin customizada, ropa, la escopeta, el pico o cosas así. Y bueno, de aquí en adelante ya puedes ir haciendo las misiones del cuervo y vas desbloqueando todas las posturas de tu aliento. Insisto, utilicen la respiración del viento porque todas sus técnicas son muy buenas para farmear. Y si no sabes cuál es el maestro que te enseña la respiración del viento, pues es este de aquí. Este borrachito de acá te enseña la respiración del viento y no te cuesta nada. Literalmente es una respiración muy sencilla de obtener, ya que ese señor simplemente te pide lo que viene siendo 20 cuernos de demonio y luego que lo derrotes. Y derrotarlo es súper sencillo, bro. O sea, de verdad, cómprate la pinche respiración del viento. Creo que estoy siendo un poquito pesado con decir que se la compren, pero la verdad es una de las mejores que yo he probado para farmear. Bueno, en mi caso, voy a matar a estos demonios de aquí para mostrarles a ustedes que sí da muchísima experiencia. Y recuerden que esta experiencia se puede duplicar si eres de la familia Toquito o Kamado, ya que estas, cada vez que matas a un NPC o cumples una misión, te da una bonificación más de experiencia. O sea, es como si tuvieras un Game Pass de 1x2 de experiencia. Bueno, ya me cargué a todos los demonios, ahora los voy a ejecutar, que recuerden que para ejecutarlos simplemente presionan la tecla B alta y lo van ejecutando poco a poco. Bueno, ahí me está ayudando una persona a ejecutarlo, así que GG es, y como ven, ahí me dio bastante experiencia y el dinero también subió. También hay formas alternas de subir de nivel aparte de las misiones del cuervo. La primera forma sería el modo historia. ¿Cómo hacemos el modo historia? Pues muy sencillo. Vamos a la base de los Demon Slayer, la sede de los cazadores de demonios, y ahí vamos a encontrar al señor Ubuyashiki. Las misiones que él nos da son matar bosses o matar ciertos NPCs, y así pues vamos descubriendo el modo historia, que en lo personal pues a mí no me interesa mucho, pero si a ti te interesa, pues aprende a hablar inglés porque todo lo que te sale es en inglés. Y bueno, esas misiones, algunas te dan 500 de experiencia y algunas te dan 1000 de experiencia, que es bastante. Y luego el segundo método alterno sería matar bosses que no tienen nada que ver con las misiones ni tampoco tiene nada que ver con el modo historia. Esos son los bosses, el demonio Hacha, lo que viene siendo Zenitsu y el demonio del cristal, que este es el más difícil de invocar y el que más experiencia y dinero te da.
El demonio de cristal te da 1000 de experiencia y 1000 de dinero. Además de que te da un cristal esencia, que esto sirve para craftear una Nichirin customizada, ¿ok? Ajá, pero ¿cómo invocamos a este poderosísimo boss que hasta el momento es de los más poderosos? Pues es algo un poquito complicado. Tenemos que craftear una llave que, bueno, se craftea con el mismo herrero que nos craftea las Nichiri customizadas. Los ingredientes que te pide esta llave son un cuerno de demonio verde, 20 cuernos comunes de demonio, un demon collar y también 20 sunore, creo que también era eso, y 500 de dinero. Y creo que esos son todos los requisitos que te pide. Son bastantes, ¿verdad? Pero bueno, si eres uno de los afortunados que se logra craftear esas llaves, que de hecho, mira, yo de hecho tengo 9 aquí, mira. A ver si los consigo. Mira, aquí está, Crystal Key. Que estas son las llaves que sirven para abrir la sala del boss, que ahora mismo me estoy dirigiendo hacia allá. Como ven, ya estoy en las puertas del demonio de cristal. Simplemente tenemos que venirnos aquí con la llave y la ponemos aquí. Como ven, si yo presiono la E, pues se abriría la puerta. Pero yo no lo voy a hacer porque si estás solo es bastante complicado. Yo recomiendo que vengas acompañado, porque la verdad este demonio cuenta con 4 o 5 habilidades y todas quitan chingo de daño, algunas son a distancia y algunas rompen bloqueo. O sea, es un demonio súper difícil. Sí, puedes matarlo solo, pero yo siempre recomiendo que vengas con personas, porque si el demonio te llega a matar, pues te va a quitar experiencia, al igual que todos, porque recuerda que aquí si mueres te quitan experiencia. Entonces es mejor ir con un amigo, por si te llegan a matar, pues que tu amigo te salve el culo, ¿no? Y bueno, mi gente, eso es todo por mi parte. Espero que el video les haya gustado y sobre todo les haya servido. Recuerden que si quieren más videos de lo que viene siendo Demonfall, ya sean guías o showcase, simplemente me tienes que dejar tu like para completar o superar el reto de 150 likes. Si completamos o superamos esa meta, seguiré trayendo más videos de este grandioso juego. Y recuerda que yo no solo subo Demonfall, también subo juegos que me recomiendan por los comentarios. Abajo en la descripción está mi grupo de Discord por si te quieres unir. Y no tengo más que añadir. Con esto yo me despido. Un saludo. Y eso es todo.